¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Programa de Paua.cl donde hablamos, y no solamente hablamos, opinamos, ranteamos sobre todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos. Soy Snow, junto a mí se encuentra Tenecan. ¿Cómo estás? Todo bien. Cansadito todavía porque el fin de semana con el Metaru estuvimos ahí metidos en la Global Game Jam. Yo no sé si el Metaru se ha revivido todavía. Yo sé que el lunes me costó mucho empezar la semana. Sí. Pero eso, estamos bien igual dentro de todo. ¿Y usted, Don Snow? Todo bien por acá, iniciando nuevo ámbito laboral. No, en la misma empresa, pero en nuevo proyecto, y está bastante desafiante, por decirlo menos. Pero esas son cositas que no, que son de la vida real. Hablemos de las cosas que importan, que no es la vida real, sino que los videojuegos. Porque ha sucedido de todo durante estas semanitas que estamos. Recuerden, chicos, de que La Cuatrifuerza se está realizando cada dos semanas. En este caso postergamos la edición del día lunes porque justamente Tenecan ya estaba un poquito avanzado y Metaru también. Metaru, lamentablemente, esta semana también está un poquito complicado, así que lo vamos a tener para la siguiente edición del programa, que se va a realizar el 14 de febrero. Ahí vamos a ver si es que lo corremos nuevamente para el 16. Así que... Así que o lo vamos a realizar el 14 o lo vamos a realizar el 16. Ahí vamos a estar avisando. Hacemos una edición especial con corazoncitos y chocolate y cosas. Claro. Puro diabetes. Puro diabetes, exactamente. Y la edición de verano, después de eso, vamos a seguir hasta el 28 o el 2 de marzo. Después de ahí vamos a retomar nuestra actividad normal de semana a semana. Ahí vamos a discutir también si es que movemos el horario o no, pero por ahora seguimos los días lunes. Esta es una edición particular. Ya. Ahora sí, volviendo. Vamos a empezar con las noticias y yo creo que Tenecan, tú estás enfurecido con algunas cosas que han sucedido, así que te dejo todo el ranteo inicial. Ya, voy a tratar de pasar rápidamente por algunas noticias y porque, a ver, ¿cuántas tengo? Tengo como 10, así que va a estar complejo. Como nunca. Como nunca. No, a ver, vamos a partir con una que no es para nada suave y que generó muchísimos memes. De hecho, yo disfruté muchísimo los memes esta semana y la semana pasada, porque durante una sesión virtual del Senado italiano, si no me equivoco fue la semana pasada o la semana antepasada, por algún motivo durante la sesión de Zoom a alguien se le ocurrió compartir una pantalla o algo y salió un video, digamos hentai, digamos porno, no sé cuál será la palabra correcta, pero de Rule 34. Si no saben lo que es Rule 34, es básicamente la regla de que si algo existe hay porno de ello. Obvio. De Final Fantasy VII, específicamente de Tifa. La cantidad de memes, la cantidad de reacciones, la cantidad de fanart también, que he estado muy entretenido también ese tipo de reacciones, como de los personajes mirando internet, ¿cachai? Como con cara de sorprendido, etcétera, ha sido maravilloso. No así, digamos, las burlas al Senado italiano por boomers, básicamente, por haber cometido ese error tan... digamos, inocente, por decirlo de alguna forma, entre comillas. Bueno, yo le decía a un amigo, si te van a pillar mirando este tipo de cosas, no es como lo peor que te puede pasar en todo caso, pero sí fue muy chistoso, muy, muy, muy chistoso. Podría haber sido peor, podría haber sido mucho peor, pero bueno, por lo menos nos entregó unos jajas a los fans del Final 7 y de los videojuegos en sí. En contexto, para ponerlo un poquito, chicos, es que no están al tanto de la noticia. Es que, justamente como ya mencionado, Tenecan se está llevando a cabo una discusión en el Senado. Y esta sesión se realizó vía Zoom. Y justamente era la discusión sobre transparencia de datos en políticas. Justamente. Justamente iba a discutir, iba a empezar a hablar Giorgio Parisi, que es el ganador del premio Nobel,
cuando se metió un usuario llamado Alex Spence, es el nombre que, por el cual ingresó, porque Zoom no es hackeable. Y digamos que hay un término que se utiliza actualmente para este tipo de acciones que se llama Zoom Bomb o bombardeo de Zoom. De que justamente mientras, cuando iba a empezar a hablar, mostró el video en cuestión de Tifa. Y después se desconectó automáticamente. Y justamente esto está siendo transmitido en vivo. Así que esa fue la sorpresa que se llevaron. Bastante, bastante serio el contexto y bastante, bastante chistoso el resultado. Sí, es como aquí se metieran en la transmisión del canal del Senado e hicieran eso. Sí. Y todo el mundo lo puede ver por internet, queda respaldado automáticamente. Para la postería. Correcto. Bueno, en noticias, cambiando un poco la noticia, justo después de que hicimos el programa pasado, si no me equivoco, fue la segunda, tercera semana de enero. Sí, la segunda semana. Sí, fue inmediatamente el día siguiente, a primera hora del día. Sí. Sí, a primera hora del día, cuando terminamos el programa, nos fuimos a acostar, despertamos y estaba la noticia ahí. Y de hecho consideré yo en algún momento así como decir, oye, deberíamos hacer así como un especial, hablar de un podcast de emergencia. Un podcast de emergencia, porque te juro que fue la noticia y sigue siendo la noticia del momento, porque siguen habiendo repercusiones, siguen habiendo dudas de cómo es que esto va a funcionar, porque Microsoft compró Blizzard Entertainment y con eso todas las franquicias asociadas, llámese World of Warcraft, llámese Starcraft, llámese también todo lo que está asociado a Activision también, porque es Blizzard Activision. Con Crash Bandicoot, por ejemplo, con Tony Hawk y con Call of Duty, que fue como, es como de digamos, de todos esos títulos, probablemente el que más genera ganancias en este momento, en este preciso momento, es Call of Duty, porque es un juego muy, muy requete contra popular, que tiene muchísima gente jugándolo, muchísima gente comprando, muchísima gente streameándolo también. De hecho, una de las dudas que apareció inmediatamente a la gente fue qué va a pasar con Call of Duty. ¿Va a quedar exclusivamente para plataformas de Xbox? ¿Va a dejar de estar en PlayStation? ¿Cómo va a funcionar esto? Por el momento, con respecto a eso, lo más probable es que los juegos actuales, que en este momento están siendo jugados y siendo actualizados, vayan a quedar cross-platform. Pero es muy posible que en un futuro los títulos nuevos no. Es una posibilidad. Todavía no queda muy claro qué es lo que va a pasar acá. No solamente eso, sino que además mucha gente obviamente reaccionó al hecho de que Blizzard estaba en medio de todas estas acusaciones, todos estos trámites, toda esta leguley que está ocurriendo alrededor de ahí. Todos los trámites legales, ¿no? Las investigaciones, etc. Mucha gente me preguntó qué iba a pasar con el CEO de Blizzard, que es uno de los targets, digamos, uno de los puntos clave de esta acusación y de esta persecución legal en la que está Blizzard metido. Y por el momento, aparentemente, sigue estando el CEO y va a seguir estando un buen tiempo. Porque además salió ahí entre medio de toda la discusión que si Microsoft quisiera despedir al CEO de Blizzard tendría que pagar una cantidad bastante grande de dinero. Obviamente no es comparable con lo que se gastaron en comprar a Blizzard Activision, pero sí, igual son varios millones de dólares, así que no es como llegar y tirar la plata. No, pero de todas formas, su posición como CEO queda disponible una vez que ya quede concretada la compra. Claro. Es ahí la noticia más reciente relacionada con esto, que si no me equivoco es de hace un par de días, ¿no? Primero de febrero, de hecho fue ayer. Y es que se confirma que la Comisión Federal de Comercio está revisando la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, porque esto podría estar en contra de las leyes de Estados Unidos relacionadas con el monopolio. Sí.
Esto es muy, muy complicado porque sabemos que la compra no es para nada menor. Es la compra más grande que ha hecho Microsoft en este último tiempo y ha comprado otras grandes empresas, ya llámese de Bethesda, por ejemplo. Y no solamente está Call of Duty, Overwatch y un montón de otras cosas, sino que también está Candy Crush, por ejemplo, que también es un gran asset en términos de juegos móviles. Es una cantidad de plata que va a generar si esta compra se concreta, que no es menor, y es mismo por eso que la FTC, como se le dice en Estados Unidos, está revisando esta compra. Sí. Si la presión regulatoria surte efecto y la transacción no se completa, van a tener que devolver, no sé cómo sería todo ese tema, pero los casi 70 mil millones de dólares que se gastaron en la compra. Sí, pero Así aparte que de eso, ahí incluiría una baja en la bolsa, porque al día siguiente de que ocurrió el aviso de la compra, las acciones de Activision sí. subieron enormemente. Claro. Y extrañamente, bueno, no tan extraño, pero sí suena un poco irónico, de PlayStation bajaron. Porque no iba a estar Call of Sí. Duty. La gente pensaba que no iba a estar Call of Duty. Siendo que va a ser un tema de discusión, obviamente. Considerando cómo Microsoft dio el discurso inicial de que no iba a haber problema con los juegos que Bethesda lanzaba para PlayStation en ese momento. Y al año siguiente ya teníamos noticias de que van a haber títulos exclusivos de Bethesda para plataforma Microsoft PC, Xbox, Correcto, ecosistema. correcto. Entonces, por mucho que se diga por ahora, así como en lo políticamente correcto por parte de Microsoft que Call of Duty va a seguir siendo cross-platform, lo más probable es que los próximos títulos no lo sean. Va a haber que ver cómo avanza la noticia y si es que se concreta la compra, porque bueno, ahora con esta nueva noticia de que están investigando cómo van a proceder, está compleja la situación. En todo caso, eso es normal que se haga una investigación al respecto cuando se Sí. trata de fusión de empresas o adquisición de empresas, considerando, claro, de que está la política antimonopólica, y por lo mismo, esta discusión recién se va a liberar el próximo año. Es una investigación que Correcto. posiblemente dure un año y ahí den si es que tiene el visto bueno o no. Así que por ahora consideran de que es un 50-50. O pasa o no pasa. No hay nada fijado. Encima, claro, hay un tema ahí con la cifra, ¿no? Porque 70 millones de dólares es una cantidad absurda de plata. Y en comparación, Sí. otras empresas que nosotros conocemos que no son como, entre comillas, como asociadas al mundo de los videojuegos, pero que no son tan grandes como Sony o Microsoft, como llámese Square Enix, Capcom, todas esas, cuestan bastante menos. Es por eso que mucha gente decía, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Sony ahora frente a esta competencia, ¿no? Este movimiento de Microsoft, lo que nos lleva a la siguiente noticia, porque en estos días pasados también, si no me Esto fue el equivoco, lunes. también fue la semana pasada, No, esto fue el el lunes. lunes, Sí. este Sí. lunes de esta semana, Sony compró Bungie, cosa que es incluso, diría yo, más extraña. No en términos monetarios, pero sí es extraña porque recordemos que en algún punto Bungie fue de Microsoft. La gente que no conozca Bungie sabrá, no sabrá que Bungie es los desarrolladores de Destiny, por ejemplo, y de Halo. En algún momento fueron parte de Microsoft, pero luego, creo que si no me equivoco, alrededor del 2010 se convirtieron en un estudio independiente. Y ahora los compró Sony. También dejaron, entre comillas, en claro de que los futuros juegos de Bungie no van a quedar siendo exclusivos de PlayStation. Pero ahí uno nunca sabe, ¿no? Es como que, por ejemplo, el día de mañana, si Microsoft anuncia que el próximo Call of Duty va a ser exclusivo, capaz que Sony diga, oye, ¿sabéis que el próximo Halo va a ser exclusivo de PlayStation? No sé, es una cosa muy rara. Sí, igual ahí surgieron varios memes al respecto de que Activision compró Bungie y decía, ah, lo es nuestro. No, no es nuestro. ¿Qué? ¿Cómo? Sí.
Sí, exactamente. Halo siempre ha estado asociado, y hasta cierto punto, Destiny. Bueno, Destiny estaba asociado a... era parte de Activision Blizzard. Está en el launcher, de hecho, de Battle.net en PC. Sí, pero la IP es de Bungie. Y la IP es de Bungie, sí, correcto. Así Halo fue desarrollado por Bungie, pero Microsoft fue que compró los derechos de Master Chief. Y por lo mismo se transformó en la mascota de Microsoft. Así que, al respecto, claro. Bungie pasó a ser como la gran desarrolladora, como fue... ¿cómo se llama? Epic Games en su momento con Gears of War. Y después lo cedieron. Claro. Entonces, ahora es extraño, ¿no? Porque en estas últimas 2-3 semanas es como que el mundo de los videojuegos se ha convertido en un... Hay un caos. Sí, en este, momento es... Digamos que es un juego de millonario de decir, yo tengo el poder para poder hacer esto. Pero también recordemos, claro, de que esto viene detrás la discusión que se está llevando a cabo del poder que tienen los conglomerados. Derechamente de decir que los ricos ahora sí se dieron cuenta que los videojuegos dan plata. Así que por lo mismo están colocando sus fichas, comprando y adquiriendo. Pero aparte de que hay empresas como Tencent, de que ya lo estaba haciendo. Así que igual en parte estaba un poquito peligrando la posición de Estados Unidos, derechamente con Microsoft, de qué iba a pasar. Y Microsoft empezó a tomar la iniciativa de comprando esto, considerando también de que a Xbox no le había ido bien inicialmente con la Xbox One por la falta de exclusivos, y ya con esto estaba adquiriendo más desarrollo, más juegos, derechamente, que iban a lanzar exclusivamente en su plataforma de Xbox y PC. Esperamos de que aquí este año o ya el próximo año ya sea Microsoft que esté dando el batacazo con muchos de los exclusivos que ya van a venir de la mano de todo el estudio independiente que tiene. Y Sony, bueno, Sony no se podía quedar atrás porque derechamente estaba quedándose atrás. También había empezado con un plan de adquisición de algunos estudios pequeños, pero este es el primer estudio grande que compra. Anteriormente había comprado el de Santa Mónica Studios, si mal no me acuerdo. Creo que sí. Sí, pero había dejado de lado el de Sony Studios Japan. Entonces, como que... lo dejaron botado a principios del año pasado. Claro, creo. Entonces, es un tira y afloja con este tema de los estudios. Sí, ¿no? Y los expertos, entre comillas, habían dicho que lo más probable era que Sony comprara o Square Enix o Capcom para devolverle el golpe a Microsoft, pero la compra de Bungie fue completamente inesperada. Sí. Completamente inesperado. Igual Microsoft también se había discutido de que podía comprar Sega y cualquier cosa, pero también estaba la regulación de Japón impide que empresas internacionales compren estudios japoneses. Al menos claro. Eso a nivel inicial. Posiblemente haya un litigio si quieran adquirir algo así y demás. Es más posible que Play los pueda adquirir, pero Play tampoco está en una posición económica de poner tanta plata a decir, ya, hagámoslo. Claro. Porque inclusive ahora salió un reporte de que tuvo que recortar la proyección de ventas de PlayStation debido al desabastecimiento de los chips. Ah, claro. Entonces, sí, pues. Inclusive ya tuvo que mostrarse que no iba a dar abasto por el tema del desabastecimiento, y por lo mismo los ingresos no iban a generarse tanto a nivel de compañía de Sony, y por lo mismo entramos al mismo loops que hemos estado con el vicio de que todavía se mantiene PlayStation 4. Sí, de hecho, bueno, a modo personal, he estado viendo que harta gente ha estado jugando el Final 15 últimamente. Yo creo que se debe a que mucha gente, como todavía tiene la Play 4, o se consiguieron una Play 4 muy barata de repente, porque ahora están en reventa, qué sé yo, han estado jugando juegos clásicos que se convirtieron en clásicos, digamos, de Play 4, y estaba bueno porque así juegos como el Final 15, que de repente pasaron un poco por debajo del radar, están obteniendo el reconocimiento que merecen. Claro. En otras noticias, en esta guerra de Sony y Microsoft, Nintendo está pasando muy piola. Nintendo está pasando muy, muy piola. De hecho, decían que incluso creo que
el costo de Nintendo entero es menor que el de Activision Blizzard. Sí. Así que es algo muy raro. Pero bueno, Nintendo está haciendo lo suyo. Nintendo está preparando obviamente los lanzamientos que se vienen pronto, que son el Kirby, el Breath of the Wild 2, etc. Y lanzó hace unos días atrás el Pokémon Legends Arceus, que ha sido un título extremadamente divisorio. Yo he visto reviews de así como de que es lo mejor que han hecho en 800.000 años, y otros que dicen que es una porquería, que se ve horrible, de que no tienen nada que hacer, que las mecánicas son malas. Se viralizó, de hecho, un video de un streamer español muy conocido en el que trataba de ponerle no a una opción y ni el juego no lo dejaba. No sé, ha tenido reacciones extremas. Es como que no hay. No le dio un tono medio, ¿cachai? Es como que o la cuestión es una obra maestra o la cuestión es un desastre. Y curiosamente, en Metacritic, en este momento, tiene 84. De reviews, 84 sobre 100 de review de los críticos y de usuarios, 8 sobre 100, lo que es bastante positivo, digamos. Así que habrá que formarse una opinión propia nomás. También salió añadido a esta noticia, salió esta semana que ya está emulable el juego en PC. No le avisan a nadie, yo no dije eso, pero eso sí, si lo quieren probar, pruébenlo. Recomendación acá de nosotros, o no recomendación de nosotros, Estrellita, la nota recomendación. la no recomendación de nosotros. Así que eso, me llama mucho la atención la variedad de la respuesta. ¿Ustedes lo jugaron? ¿Lo están jugando? ¿Lo han visto? Mira, por mi parte todavía no lo adquirimos, preferimos pasar un tiempo cuando son estos tipos de títulos que posiblemente dentro de estos meses lancen algún parche o alguna edición. Pero el juego se veía bastante prometedor por mi parte. Claro que entre el hype que se formaba y la realidad varía un poco, así que Totalmente. hay que esperar. Y aparte que igual hace tiempo que no juego un título de Pokémon que me interesara. Bueno, para seguir un poco en la nota de Pokémon, me voy a hacer un salto aquí en la lista porque esta noticia está al final. Ajá. La puse muy al final, me acordé recién, porque hoy día, esta noticia de último momento, vamos a darle un poco de contexto, sí. Vamos a ayer. Ayer, un youtuber muy conocido dentro de la comunidad de música de videojuegos, que es Silvagunner o Gilvazanner también, que es como la parte memera, no me acuerdo cuál de los dos es cuál, pero Gilva que Summer, sube música de. sí, el Gilva es el original y el Silva el parodias. El memero, ok. Le anunció por Twitter de que Nintendo le había puesto más de 3.000 demandas, entre comillas, por YouTube, digamos, copyright claims, digamos, strikes Sí. de copyright en YouTube, porque él sube la música de juegos de todo tipo, de Nintendo, juegos indie, de Sony, de Microsoft, de retro, nuevos, etc. Él sube toda esta música a su canal, a modo, digamos, de documentación y todo, pero obviamente Nintendo no le gusta para nada esto. A ver, muy seguido hace copyright strikes en YouTube, y ayer se fueron al chancho y le tiraron más de 3.000. Oye, Ahora, harto. una de las posibles razones es este anuncio que hicieron hoy día en Twitter, Pokémon, que sacaron una página web que da la ilusión de que podría estar dedicada a hacer por primera vez una especie de lanzamiento oficial de las bandas sonoras de Pokémon en Internet. También lo subieron a YouTube, lo que es sin precedentes, porque para ser más específico, la banda sonora del Pokémon Diamante y Perla, los nuevos, si no me equivoco. No sé si los nuevos o los originales, pero están en YouTube también. Cosa que creo que es primera vez que lo hacen. Primera vez que lo hacen. Y además dejan súper en claro de que esta música está disponible para descarga para uso personal. Es decir, está sujeta a, ¿cómo que se llama? A fair use. A Sí. uso, al uso justo, Y que nosotros hemos discutido muchas veces. creación musical.
Claro, entonces esto es te juro que es una cosa que no se esperaba de Pokémon Company, no se esperaba de Nintendo. Está en la página web, creo que nosotros por lo menos en Sudamérica no podemos acceder a la página web, pero por lo menos podemos ver el video en YouTube. Por suerte ahí en el thread de Twitter alguien puso las condiciones y pareciera ser que la música que subieron está sujeta precisamente a todo lo que es el uso normal en Fair Use. Es decir, lo pueden utilizar para videos y cosas por el estilo, todo siempre y cuando no tenga propósitos monetarios, digamos. Claro. Lo mismo para performance, para digamos, para tocar la música en vivo, siempre y cuando no tenga ganancias eso. Así que llama mucho la atención, esperemos que sigan subiendo más música. Esperemos que esto se replique con otros títulos de Nintendo, no solamente con Pokémon. Y bueno, si le tocó el palo al Guild Bazooner para que esto empiece a tomar forma, por lo menos, yo creo que vale la pena. Vale la pena. Sí, digamos que esto tiene un matiz enorme, porque Sí. yo soy fanático del canal de Jill Bazzoner y de Silver Gunner, y encuentro súper latoso, despreciable el hecho de que caigan tantos copyrights solamente porque Nintendo quiere hacer su jugada. Pero aún así, Nintendo está en Sí. todo su derecho de hacerlo. Correcto. Así que Ahora, por... recordemos que Sí. esto suele pasar precisamente porque no hay disponibilidad real ni oficial de la música de Nintendo en Internet. No, y tampoco están los derechos porque muchos derechos se ven cuando se publican con ediciones físicas de discos y no están disponibles la música en disco. No. Al menos de muchas de las creaciones. No, Las no, probablemente de jamás. Mario sí, sí están. Los títulos más clásicos, pero hay otros que están abandonados. Así que. Sí, Por totalmente. lo menos esto es una buena iniciativa. Esperamos que Nintendo lo replique. No de la forma que lo hizo, pero sí que lo veamos a futuro con otros proyectos que ha realizado. Correcto. Bueno, siguiendo con las próximas noticias, fue hace poco, también el día 31 de enero, que fue este lunes, el aniversario número 25 de Final Fantasy VII. Obviamente es chistoso que haya coincidido, digamos, con lo que pasó con Tifa en Sí. el Senado italiano, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Desde el Twitter oficial de Final Fantasy VII Remake compartieron algunos logos nuevos de la celebración de los 25. Anunciaron que van a estar lanzando cositas nuevas durante el año y lanzaron también un comunicado de, obviamente, de, oye, llevamos muchos años trabajando en esto, nos encanta que haya tenido tanta repercusión y esperamos seguir disfrutando del juego con ustedes y lo que se viene ahora en el futuro. Ojalá que se peguen la cachada y anuncien pronto el Final Fantasy VII Remake 2, que es lo que está todo el mundo esperando. Ahora sí nadie verá mi Final Fantasy XII Remake. Correcto. sí, igual. También soy fanático del Final Fantasy VII, sobre todo, que a mí me encuentro que es una obra gigantesca para la época. Pero aún Sí. así siento de que debería soltar la teta, Square Enix. Sí. Bueno, deberían terminar con el remake y ya mandarlo a dormir de repente. Sí, que se dediquen a los otros títulos de Final porque los remakes que han lanzado para los otros juegos como el Final 4 o el Final 6, así no va, ahí. Ah, el Pixel Sí, el Remaster, Pixel Remaster, ahí. sí. Al Ahí. 7 es todo el cariño, es como el meme de la mamá con la niña en la piscina mientras el otro se está ahogando y abajo están Sí. los juegos originales. Bueno, para seguir un poco las noticias, si ustedes creían que la noticia de Tifa era la noticia controversial del día, están muy equivocados. Equivocados y equivocadas, porque ayer, y esto es algo que me afecta a mí personalmente, y probablemente, y si ustedes hacen música en general, tienen su música en Spotify, quizás les pase también, y quizás les haya pasado, y quizás les vaya a pasar en el futuro.
porque ayer se nos hizo notar en Twitter a la comunidad de arreglistas de música de videojuegos y compositores también, que había una pequeña página que no sé si mencionarla, no sé si compartirla, porque es realmente un asco la cuestión, porque es una página que está vendiendo NFTs de básicamente música que agarra de Spotify, lo que sea. De hecho, si uno entraba ayer antes de que la bajaran por primera vez, porque la bajaron, la volvieron a subir, había música hasta de los Beatles, había música de John Lennon. Entonces es como que... Ahora, ¿por qué pasa esto? Para la gente que no sepa de nuevo lo que es un NFT, porque cada vez que veo que alguien menciona un NFT siempre aparece alguien preguntando, oye, ¿pero qué es un NFT? Los NFT son básicamente títulos de propiedad digital que están sujetos a una plataforma que se llama blockchain. El blockchain básicamente es un sistema que se verifica todo el tiempo con varios usuarios, donde está esta información verificándose todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos títulos en realidad no significan nada, no, es decir, no están asociados a copyright, no están asociados a titularidad, no están asociados a licencias. Entonces, cualquier persona, como es la persona que hizo esta página, puede agarrar y decir, ya, yo te vendo un título de propiedad de esta otra cosa que yo no hice. Porque como no está asociado a copyright y no está regulado todavía, que eso es como lo más importante en este momento, que ojalá se regule en algún momento lo que es un NFT y que debería sí estar asociado a copyright, es que esta persona pudo hacer lo que hizo y que es poner esta página web. Sobre todo se partió, digamos, desde este punto de la gente que hace música de videojuegos, pero como les digo, básicamente es un repositorio de NFTs de cosas que están en Spotify. Se defendió esta persona ayer porque le empezaron a llegar mensajes, le empezaron a llegar tweets, le empezaron a llegar correos con cese y desiste, con DMCA takedowns y toda la cuestión. De hecho, nosotros nos comunicamos con nuestro distribuidor y nuestro distribuidor está atento al tema. Qué bueno. Salió a defenderse la persona diciendo de que los artistas sí están siendo pagados cuando se venden estos NFT en la página, pero no es así. Y lo puedo decir de primera mano porque no me ha llegado un peso de esta página, nunca. Y se han vendido NFTs de mi música en esta página. Entonces, claramente hay un tema de regulación, claramente hay un tema de estafa y claramente hay un tema de que esto no puede seguir así y que por favor regúlenlo pronto, porque no es justo que hagan plata gente como esta con arte que no es de ellos, básicamente. Mira, ¿cachai? Sí. Pasó en un principio con Kini, que es una artista que murió, si no me equivoco, entrando la pandemia, que apenas salieron los NFT empezaron a hacer NFT de su arte sin su permiso y se vendieron por miles y miles y miles de dólares, y fue un cacho, y creo que hasta el día de hoy uno de los precedentes más importantes en contra de los NFT, el tema, sí, del robo del arte. Y ahora nos tocó a nosotros. Sí, mira, ojalá que la tomen, la manden a la página en algún momento. Sí, de este asunto hay varias cosas que podemos entrar a discutir, lo haremos en su debido momento. Estamos tratando de ver cómo abordamos este tema, porque hay mucha gente que lo defiende a uña y sangre y hay gente que lo odia, pero así, apestada. Y justamente nosotros estamos en este último caso en general. Yo creo que la discusión de los NFT en algún momento va a llegar al Congreso, va a llegar al Senado en Estados Unidos. Sí. Y esto va a ser algo que sea regular no solamente en Estados Unidos, en Europa también va a caer este tema, en Japón va a caer este tema, en China no sé, posiblemente llegue la ola nomás, porque en algún momento a ellos les va a tocar, porque China hasta antes de finales de año era uno de los grandes generadores de minado de criptomonedas. Imposiblemente los NFT iba a ser como el siguiente paso, pero aún así, digamos que esto es cazabobo para cazabobo.
Sí. Así que... básicamente, la conclusión a la que hay que llegar es que si ven un NFT de alguno de nosotros, por favor no nos compren porque no nos va a llegar ni un peso y es terrible. Sí, no es terrible que sí. No nos llegue plata, es terrible sí. Que nos roben la cuestión para pa vender y ganar sí, plata. Sí, no, es que por eso, va a entrar la discusión, va a entrar a regularse, sobre todo porque... hay menores de edad que están lucrando con el tema del NFT, y así que también. No miren a huevo. El único problema es que hay mucho interés metido con el tema del NFT, y si hay muchos intereses, van a haber mucho impedimento para que esto llegase a discutirse. Así que esto va a ser algo que va a estar todo este año en discusión, posiblemente el próximo. Pero consideren que esto es como el... internet de los 90. Sí. Con el tema del NFT. Cualquier cosa que brilla no es oro. Y posiblemente todo llegue a ser una burbuja en algún momento que vaya a explotar con el tema de no solamente los NFT, sino que de las criptomonedas. Y ahí se vaya todo al destajo, pero de ahí, de todo este remesón que vaya a suceder, surja lo que vaya a ser ya algo definido y legal. Así. Marco legal de lo que sí se puede hacer y no se puede hacer con el blockchain. ¿Cuál es la tecnología? La criptomoneda es uno de los usos que se le entrega, los NFT es otro uso que se le entrega a esta tecnología. Y para la gente que está metido en el tema, saben que blockchain es sencillamente una base de datos. Básicamente, sí. Así que, más allá de eso, no consideren como la última chupada del mate. No, es algo que... está haciendo uso y abuso. Es más, el creador de los NFT dijo que no le gusta el giro que ha dado al tema y que es lamenta del uso que se le está dando a la tecnología de los NFT. Claro, ¿no? Sí, bueno, es lo que suele pasar cuando uno crea algo que después se... sí, por eso. Utiliza mal. En su momento va a llegar a regularse y ahí sí que va a mover todos los que se vayan a salir del cuento. Pero por ahora... insisto, el mensaje de siempre: si se meten, sean responsables y no inviertan más plata de la que están dispuestas a perder. Eso no es lo único que digo. Porque yo estoy en contra del NFT, no así del blockchain y la tecnología, pero en su momento quiero que caiga porque está generando repercusiones negativas por doquier. Claro, ¿qué es eso al final? Falta regulación, falta que se purgue un poco la tecnología, porque en sí es complicado, es complicado. Sí, esperamos poder abordarlo sí. más en detalle. Más en detalle. Y sobre todo porque pasan también cosas como la próxima noticia también. Sí, dale. Que es que un youtuber... déjame buscar el nombre porque estaba aquí mismo. Hizo también un negocio, se llama Ice Poseidon. Poseidon, Ice Poseidon. ¿Sí? Hizo un negocio de criptomonedas con sus seguidores. Hizo un sistema de estos. Ahora, ¿qué es lo que suele pasar con las criptomonedas en general y con muchos NFTs también? Tú creas una nueva criptomoneda, que es lo que hizo esta persona, la vendes. Como si fuera a hacer un proyecto a largo plazo, sí, miren, vamos a generar esta comunidad y vamos a generar este ambiente en el que todos vamos a tener criptomonedas y vamos a empezar a cambiar y vamos a generar que todos crezcamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La gente te compra y cuando eres alguien que tiene muchos seguidores, te compran tanto que el precio en el mercado de esa criptomoneda empieza a subir porque hay mucha gente que tiene y está comprando y está vendiendo. Entonces, eso se le conoce como una inflación artificial de la divisa. Y esta persona creó esta moneda, se infló, se la empezó a vender a sus seguidores. El compadre agarró todas las que tenía, las vendió. Se quedó con 500 mil dólares y se mandó a cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esta persona vendió todo esto, estas monedas que tenía, obviamente la inflación artificial que se había generado se desinfló y salió perdiendo todo un montón de gente plata con el tema. Ahora,
parece que hubo muchos de los seguidores de este youtuber que salieron a confrontarlo y decirle, oye, tú nos prometiste que esto iba a ser a largo plazo, que íbamos a ganar todo y ganaste tú nomás y te arrancaste con un montón de plata. Y el compadre respondió, sí, efectivamente hubo aquí un problema, podría devolver el dinero, pero es momento de pensar en mí y no lo haré. Que es la respuesta más asquerosa que he escuchado en mucho tiempo, porque claro, el loco se arrancó con $500,000, aseguró que iba a devolver como 155 mil dólares de lo que se llevó, pero que es una fracción encima de lo que ganó, y hasta el momento solamente ha devuelto $40,000. Vamos a ver cómo avanza esta cosa. Nosotros cuando fuimos a Santiago con la Valky, afuera del metro nos querían vender criptomonedas. Es chistoso. Y era como, claro, precisamente es por eso, porque te venden, le venden a personas que de repente incluso no tienen idea de lo que están haciendo. Mucha gente compra, se infla el precio y después ellos lo venden. ¡Pah! Se quedan ellos con la plata y el resto muere. Sí. Básicamente. Así con los cripto que se hizo. Los que sí. Sí. Así que. Madame Tussan por ahí. No, cosas con criptomonedas. Por favor. Mira, por lo menos si se meten en criptomonedas, sepan en qué se están metiendo. Sí. Y si se van a meter. Sepan que no es un caso aislado. No, es un caso aislado como el de Carabineros. Así. Caso aislado, sí. Número 7 mil millones. No, sí, va a seguir ocurriendo. Hubo uno de Minecraft también hace poco. No, ¿sí? Sé si cubrimos la noticia, pero también hubo uno de Minecraft, alguien que había hecho una criptomoneda. Sí, un NFT y se arrancó, sí. Bueno, yo voy a discutir algo al respecto, pero lo vamos a ver cuando me toque. Así que, dale, te leo. Seguimos con las noticias. Vamos a noticias un poquitito menos malas. Epic contra Apple. Esto ya lo hemos discutido como tres veces durante el podcast. En su momento dijimos, sí. No vamos a abarcar tanto esta cuestión porque cada semana salía algo. Sí, no, y esto, cada dos meses hay noticias nuevas sobre esto. ¿Qué pasó esta vez? Resulta que este caso ya se había cerrado, ya estaba más o menos armado. La última vez que lo conversamos quedamos como que había salido como medio para allá, medio para allá. Sí. Como que había quedado medio. Como que la respuesta del Departamento de Justicia había sido como muy políticamente correcta, como si sí, tú tenés que pagar esto y vaya a ganar esto, y tú pagas esto y vaya a ganar esto. Punto. Como que nadie salió realmente ganando. Pero ¿qué pasó? Se metió más gente en la demanda, se metieron más empresas, entre ellas Microsoft, e incluso algunos agentes estatales, si no me equivoco, algunos estados, se metieron a apoyar a Epic Games, porque también están de acuerdo con que Apple está está teniendo políticas que atentan contra la libre competencia o contra la sana competencia. Digamos. Así que este caso se va probablemente a reabrir y se va a reconversar y puede que tenga más ramificaciones de las que ya tuvo. Así que va a estar interesante, sí. Ver cómo avanza esto. Sí, recordemos que el caso había terminado con el dije de que por parte de Epic se descubrió de que sí había hecho fraude y por lo mismo Apple tenía todo el derecho, sí. De sacarlo de su plataforma para nunca más verlo. Pero también la corte encontró que Apple también está llevándose su buena tajada y por lo mismo hizo de que en su plataforma y en todas las plataformas tiene que haber una alternativa de pago diferente a la que tienen Apple con su plataforma y Google con su plataforma. Pero esto también involucra a todas las empresas que tengan sus plataformas, tienen que incluir medios de pago alternativos y que obviamente tengan una comisión menor. Así que digamos que esto de reabrir el caso se ve muy lindo decir, no, así Apple tiene toda la culpa. Pero es para meterse en el tete de esta parte. Sí, o sea, va a salir, hay un potencial tiro en la culata bastante grande, sí. En este caso.
Así es, así que bastante grande. Esta teleserie va a estar bien buena y va a ser la teleserie del año. Aparte, Microsoft comprando empresas. Sí. En fin. Y mi última noticia de la noche, que tiene que ver con que por fin hay fecha de lanzamiento para el Steam Deck y sale de hecho este próximo mes, el 25, este próximo mes. Ya estamos en febrero. ¿Qué pasó con enero? Ya sale el 25 de febrero este Steam Deck. Tengo entendido que incluso está a punto de agotarse las primeras unidades que ya se anunciaron. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Pero esa es la noticia, básicamente. Va a salir este 25 de febrero. Por fin el Steam Deck. Buena. Bueno, bueno. Es básicamente un computador portátil también. Sí. ¿No? Sí, pero para muchos es la alternativa a la Nintendo Switch. Por ser verdaderamente el PC portable que todos quieren. Así que sí, esperemos, bueno. Ahí vamos a ver cómo resulta el tema. De tanta promesa que resulta. Sí. Pero las expectativas están bien altas. ¡Ah! Se me cayó la cámara. Pato, ¿crees que se te murió la cámara? Sí. Espera. Vamos a ver si vuelve. ¿Aló? Ahí sí. ¿Era yo? No, yo. Que aquí pasé a llevar y se desconectó. ¿Pasan qué cosa? Bien. Esas serían mis noticias de la semana. Vale. Ya. Póngale patito. Pongámosle entonces, porque también pasaron varias cositas por que me pareció interesante discutirlas. Por ejemplo, Sega deja la industria de los arcades en Japón luego de 50 años. Terrible. Terrible. Sí, terrible. Esto ya se venía discutiendo. Porque en su momento, cuando se inició el tema de la pandemia, Sony, o sea, Sega ya había vendido una parte de sus acciones a la empresa Genda. Había vendido el 85% de sus acciones en el negocio de los arcades, pero ahora ya oficializó su salida, ya vendió todo el 15% que le quedaba. Y por lo mismo ya se empezó a remover al loguito de Sega de los arcades. Y obviamente esto es grande Japón, porque siempre Sega había sido un lugar emblemático de visitar en lugares como Akihabara o el de Ikebukuro. Y por lo mismo ya es como, ¿saben qué? Lo vamos a extrañar. Y mucha gente en Japón reaccionaba por lo mismo. Esto también trae consigo de que Sega esté vendiendo sus divisiones para justamente volverse una empresa más atractiva de ser adquirida por otras empresas. Y ahí puede golpear la puerta a alguien como PlayStation o alguien como Nintendo. Sí. O u otra empresa asiática, porque no solamente puede ser por ahí, puede ser que otra compañía como Honda, por ejemplo, la compre. Sí, así son las cosas allá. Y sí. Obviamente esto no quiere decir que en Japón vayan a desaparecer los arcades. No hemos dicho eso. La presencia de Sega, así como del logo de Sega, ya va a desaparecer porque ya no son arcades de Sega. Aún así, Sega no ha dejado la división de creación de máquina arcade de desarrollo. Solamente la división de lugares físicos de arcade. Pero aún así es como algo emblemático que se va de Japón. Si lo alcanzaron a visitar, genial, porque tienen recuerditos de loguito de Sega que ya no están. Yo me acuerdo que fuimos a Japón en el 2017. Me acuerdo que igual no habían tantos juegos de Sega propiamente tal dentro del arcade. Me acuerdo que había un Final Fantasy Dissidia y me quedé jugando eso. Así que bueno, eso no era Sega en todo caso, así que bueno, capaz que lo mantengan como arcade la otra empresa. Es posible. Sí, pero Sega se caracterizaba mucho de los UFO, esto de las maquinitas que capturan peluche.
Sí. De eso era como lo más característico, y máquinas recreativas más que los arcades. Pero aún así, sigo diciendo que es algo icónico que Sega esté dejando la industria. Y también habla de la gran debacle de los arcades en Japón. Claro. Así que lamentable. Ojalá la gente que tenga un recuerdo al respecto lo pueda disfrutar. En otras noticias, un fan de The Legend of Zelda hizo una recreación del mapa original del primer título en Legos. Uf. Justamente utilizó 25.000 ladrillos del Lego para poder recrear todo el mapa. Y habla el proyecto de que pudo recrear 493 enemigos, 2779 árboles y mide 30.2 por 85.7 pulgadas. Buenísimo. Hoy se ve muy bien encima. Sí, se ve bastante bonito. Y esta semanita compartió con eso el resultado del proyecto y mucha gente lo encontró... que fue una dedicación muy hermosa la que hizo, pero también muchas piezas. Sí. Así que eso. Ahí se ve el proyecto y es bastante bonito cómo fue el resultado. Obviamente no está en una escala 100% a nivel humano porque sería inmenso, pero aún así, para la gente que disfrutó de este título, un recuerdo nostálgico. Sí, está muy lindo. Siguiendo en otras noticias, también de forma recreacional, capítulo emblemático de los Simpsons se vuelve un juego point and click. ¡Qué buena! Obviamente, los Simpsons ya se ha caracterizado por tener juegos creados para diversas plataformas y demás, pero esta es la primera vez que un fanático se dedica a recrear un meme, un capítulo meme de los Simpsons, que es el capítulo de la temporada 7, que es 22 cortos animados o filmes cortos de Springfield, que se emitió en el 96 y que está el capítulo que justamente es uno de los más recordados de ese, que es el Steven Hams, donde sí. Skinner intenta engañar al intendente Chalmers o Super Chalmers. Nintendo Chalmers. Super Nintendo Chalmers. A comerse la hamburguesa. Y obviamente todo esto lo hizo en mecánica point and click como el Monkey Island u otros títulos que son emblemáticos de este tipo de género. Y la gente que desarrolló, los guionistas de Los Simpsons, lo vieron lo que hizo este artista y quedaron asombrados. Así como, oh, todo esto se puede hacer. Totalmente no como Nintendo, que hubiera sí. mandado 28 cartas documentos al tiro. Claro, no, aquí se asombran nomás, porque ya Los Simpsons trascienden culturalmente. A generaciones. Sí. Está muy bueno. Encima tiene la misma gráfica que el arcade de los Simpsons. Claro. Está hecho con esa estética. Queda muy bien. Sí. Así que. Eso por parte de los fanáticos. Y también. Hay otro fanático que realizó. Que lo tengo por acá. Que los fanáticos realizaron un remake de Resident Evil 4 que fue lanzado ayer y que se ve hermoso comparado a lo que hizo Capcom. Para variar. Ah, sí. Sí, estaba muy bueno. De claro. hecho, perdón que me meta, que meta sí, un sí. poco la cuchara ahí. Pero veo que no tenemos esta noticia en la parrilla, pero salió también un remake, no un remake, un remake de Bloodborne para en estética de Play 1 también. Sí, sí, justamente no lo teníamos en la pauta, pero había pasado durante el mes anterior y que también se veía bastante sí. hermoso el título como sí, estaba. Sí,
obviamente dentro de las capacidades de PlayStation 1, pero te ponen al tiro en el contexto y dices, ya, wey, este es un título que sí podía haberse jugado en Play 1. Sí, totalmente. Pero este remake que ya se encuentra disponible y lo pueden descargar, aprovechen antes de que lo quiten, porque próximamente sí. Se viene el DMCA pronto. Lo pueden revisar en la página de R4HD, creo que es. Sí, re4hd.com. Y ahí pueden ver las especificaciones buenísimo. Estéticas, pero el juego se ve bastante bueno comparado con la edición Ultimate que había sacado Capcom hace unos añitos atrás. Yo no me acuerdo, creo que fue el año pasado que se lanzó, o el año antepasado. Pero aún así... El año pasado sacaron la VR, ¿no? O sea, el VR, sí. Pero aún así, este remake sí que vale la pena. Así que, eso para los fanáticos que te hacen la pega. Muy bien. Volviendo a prácticas que no esperábamos. Blizzard, luego de la adquisición que tuvo por parte de Microsoft, anunció un nuevo juego. Anunció nueva IP. Y que va a estar basado, iba a ser un survival game en un universo nuevo. No han entregado más detalles, pero esperan entregarlos próximamente. Y obviamente... ¿Es un buen momento para anunciar nueva IP y todo eso? Es que es justamente... Te compran y tú anuncias... Oye, estábamos trabajando en un título nuevo. Claro, ahora que tenemos plata. Pero no tenemos desarrolladores porque muchos se nos fueron. Ah, y hablando de eso, que no nos lo pusimos en la pauta. Pero Activision Blizzard está, como ya fue comprado por Microsoft y está todavía en periodo de regulación antes que sea oficial, pero saben de que esto se va a venir difícil para los desarrolladores que no hayan formado un sindicato, porque Microsoft tiene millones y millones de recursos para poder invertir en abogados. Correcto. Así que ya los empleados están formando un sindicato y parece que va bien encaminado al respecto. Obviamente están tirándole todos los palos para que no lo hagan, pero aún así va bien encaminado y posiblemente se vuelvan un estudio con derechamente un sindicato. No va a ser el primero, ya hay estudios que han avisado de que ya han formado sindicatos, pero aún así es un antecedente importante para los estudios AAA. Correcto. Correcto. Y hay empresas como Ubisoft que puede ver esto así como, oye, se nos puede venir pronto. Sí, no, estaría bueno. De esto, o sea, de todo esto de crear el sindicato salió a raíz de las demandas civiles que le han estado haciendo a Blizzard. Así que estaría bueno. Estaría bueno. Sería ver cómo funcionaría una empresa de este tipo con un sindicato. Claro. Sigamos con las noticias, porque Nintendo lanzó una actualización que mejora la emulación de los juegos, títulos que hayan salido en la Nintendo 64, el sistema virtual que tiene, y entre ellos hablan de que han mejorado el input de el Ocarina of Time. Recordemos que uno de los puntos que más se discutió al respecto de que cuando se lanzó su Nintendo Switch Online versión Nintendo 64, donde tenía el catálogo de ciertos títulos de Nintendo 64, una de las primeras quejas que tuvieron fueron justamente de los tiempos de input de algunos juegos, entre ellos Locarina, y que se veían mal. Gráficamente también no corría óptimamente comparado con otros sistemas de emulación. Y Nintendo por lo menos escuchó algunos de estos reclamos. No voy a decir todo porque va a ser absurdo. Pero sí ha estado trabajando para poder mejorar la experiencia de título en esta plataforma. Y obviamente este parche viene a no solamente incluir algunos juegos que están prometidos como el Banjo-Kazooie, sino que mejoraron algunas partes de los controles. Entre ellos el input lag, que hacía que muchas personas no tuvieran la misma experiencia que te ofrece jugar el título en la Nintendo 64. Claro. Por lo menos se agradece de que Nintendo esté dedicándose un poquito más a pulir esta plataforma,
pero también muchos dicen por qué no lo hizo antes. Bueno, y sí. por lo menos está la intención. Ya es algo. Aparte que están cobrando extra por esta. Están cobrando extra, así que ojalá que lo puedan seguir mejorando. No dejarlo así como está. Sí. Mira que esos $80 anuales no son gratis. No es fácil pagarlo. No. Hay que mantener a 8 cuentas para poder disfrutar esa experiencia. Ya, sigamos. Oye, Yacht Club Games, los creadores de Shovel Knight, tiraron el próximo título en Kickstarter que están trabajando. Se llama Mina the Hollower. ¡Oh, qué cool! No me echaba esto. Mina the Hollower, la gracia es que viene a traer la misma experiencia de los juegos 2D de plataformas, aventura. Como el Zelda, del que se disfrutaba en Game Boy. Claro, o el Zelda 2. Claro, pero obviamente con mecánica ya que se ven en los juegos actuales. Y se ve bastante interesante. Recordemos que Shovel Knight también venía como a recrear la misma... ser un sucesor espiritual o mecánicas espirituales del Castlevania. Y esto que traiga así como un Zelda 2D panorámico, como lo hemos visto en algunos títulos de Game Boy de The Legend of Zelda, nos hace recordar bastante este tipo de género que por lo menos yo lo disfruté bastante. Y el título se ve hermoso. Excelente. Sí. Esto está en Kickstarter. Esperaban cumplir una meta de $350,000 para poder iniciar el proyecto, porque el juego está en progreso y hay una demo, pero no es el juego completo. Estos son solamente gráficas para poder demostrar lo que puede llegar a ser el título. Y ya superaron la meta. Esto ya salió ayer, si mal no me equivoco. Wow. Y ya superaron la meta y ya están por los $400,000 y esperan seguir aumentando y sacando, desbloqueando más, más recompensas a medida que pasa el tiempo. Así que ahí, si quieren cooperar, pueden meterse en el Kickstarter de Yacht Club Games para poder apoyar el proyecto. Pueden partir de los $20, si mal no me equivoco, o de los $10. Y con $20 creo que obtienen el juego en digital. En la plataforma que salga, que obviamente está pensado salir multiplataforma. Claro. Oye, saluditos a Metaru, que se dio una vueltita. Ahí, qué aprovechamos. Bueno, qué bueno. Sí, aprovechamos ahí y mandando más saluditos. Sigamos. Tomando en consideración lo que tú dijiste, Tenecan, y justamente lo que iba a mencionar, es que hay estudios de desarrollos que están tomando algunas medidas contra los NFT. Esto, ahí justamente dice Metaru que paso a saludar al ratito, pero prometo que la próxima semana ya se integra full. Ahí no te preocupes, bien, ya bien. Igual aclaramos que como estamos en edición Summer, en febrero también vamos a estar cada 2 semanitas y en marzo vamos a retomar el ritmo semanal. Muy bien, no parece. Sí. Bueno, volviendo a la noticia. Esto se debe a que hubo un scam NFT que se iba a realizar de Worm Studio. El Team 17, el estudio detrás de los títulos clásicos de Worms, anunció que iba a empezar a generarse NFT de colección digital obviamente de Worms y de varios de estos gusanos que iban a estar con las armas al respecto. Uh-huh. Iban a también generarse diseño exclusivo para poder coleccionarlo y demás. Y esto no le cayó bien a los estudios. La idea que estaba detrás era licenciar a Worms a una compañía llamada Reality Games, que vestiría a los Worms en diferentes trajes y lo iba a vender con NFT mientras lo llamaba un proyecto de arte. Pero, claro, para sorpresa de nadie, todos se quejaron al respecto. Y AgroCraft, que está detrás también de Team 17 desarrollando Worms,
Estaban sumamente en contra y salió un tuit al respecto diciendo de que estaban completamente en contra al respecto. Y por lo mismo no iban a estar trabajando con el publisher en cuestión con este proyecto. Pero aparte de eso, Playtory Games, el estudio que desarrolló Yooka-Laylee, también se anunciando al respecto de que no iban a estar trabajando ni iban a estar cooperando con NFT nunca. Y Ghost Town Games, que bueno, el desarrollador detrás de Overcooked, también salió indicando un tweet que no iba a estar apoyando ningún tipo de proyecto NFT. ¿Qué pasó? Al día siguiente, Team 17 decidió terminar el proyecto de NFT de Worms. No iba a dar más indicado al respecto de decir que se cancelaba porque no estaban los intereses de poder publicar algo así. Qué bueno. Así mira, que Yooka-Laylee no me extraña, además, porque ayer Grant Kirkhop igual estaba metido en lo que nos pasó con todo lo de claro, la página que no estaba en nuestra música. El Grant Kirkhop, a David Wise no lo vi metido, pero estaba el compositor de este juego que me recomendó el Metaru que hiciera, que es de una bartender también. Y un montón de otros compositores que salieron a decir, oye, esto no, si ven algún NFT de mis composiciones, por favor, no los compren. Sí, así que indico, esto es un tema candente que posiblemente tengan resolución este año porque se están yendo de las manos. Bastante seria la situación. Así que, bueno. Está saliendo de las manos. Sí. Ahí, insisto, vamos a intentar ver si es que podemos hacer un especial al respecto del NFT, porque son muchas las aristas que se pueden discutir al respecto y cada vez salen más cosas. Así que intentamos ver si es que podemos hacer un compilado y poder discutir las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Dije botón entre comillas porque sabemos que esto va a ser un ranteo de proporciones épicas, así que lo hablamos 2 horas de NFT, pero tratemos de balancearlo un poco. Ese es nuestro tema. Bueno, dejando eso de lado, volvamos a algo positivo. Yo sé que tú eres muy fanático de Yu-Gi-Oh! Y yo soy fanático de Magic. Magic el encuentro. De Magic the Gathering. Obviamente, ambos están en la palestra por ser un juego muy entretenido de cartas TCG. Y para Magic the Gathering, se viene la próxima expansión que se llama Kamigawa, que esto está centrado en este universo. Kamigawa Neon Dynasty. Y se viene el lanzamiento la próxima semana en formato digital para Arena. Y la siguiente semana se viene en formato físico. Como se viene haciendo expansión cada 3 meses, lo común. Y este está centrado como en un ambiente japonés, porque Kamigawa está basado en un universo de Japón. Pero futurista cyberpunk. Y hoy día se mandaron un tweet indicando o mostrando de que se viene un cooperativo con Hatsune Miku. ¡Qué bueno! Más detalles. Cosas extrañas. Sí, cosas extrañas que Magic ha estado experimentando. Tener estos cooperativos ya no es tan raro. Desde el 2019 que ese Magic the Gathering empezó o Wizards of the Coast, que es la compañía que está detrás de, empezó a generar diversos cooperativos o crossovers con diversas IP. Han estado en The Walking Dead, la palestra, Godzilla, que también generó edición, que son puras skins de las cartas. The Walking Dead fue como algo exclusivo en su momento con carta exclusiva, pero se reivindicaron un poquito al respecto durante el 2020, indicando que posiblemente esas mecánicas se vengan a futuro. Pero también generaron con Transformers y demás. Así que no es raro que se hagan este tipo de colaborativos, dado la tendencia que ha tenido Magic durante este tiempo. Pero sí es la primera vez que anuncian así como algo importante como Hatsune Miku. Claro, y en una edición que se viene, sí, entonces es como wow. Más detalles lo iban a entregar mañana, así que esto está en noticia en desarrollo. Excelente. Y esos son mis noticias.
Había una cosita que quería como sumar. Bueno, está el tema si me permites, Sí, dale. está el tema de la Global Game Jam también, que fue este fin de semana, como Sí. decía, yo participé con Metaru y con la gente de Ulpo y una chica más que también se nos sumó. Los juegos, si no me equivoco, las builds están en la página de la Global Game Jam por si los quieren jugar. También hay varios que quedaron bien entretenidos. ¿Cómo que se llama? El tema del año está muy, muy, muy interesante, que fue Dualidad. Así que eso, si quieren chequear los portafolios de la gente que participó. También nosotros participamos en la de Temuco. Si no me equivoco, en Chile hubo dos más y acá en Lima también hubo una. Así que muy recomendado de que chequeen los proyectos, sobre todo de desarrolladores latinoamericanos, para que sigamos levantando la industria. Sí, ahí se meten en la página de Global Game Jam, donde pueden filtrar por país en los juegos que se han publicado. Y ahí pueden darse cuenta de todos los títulos que han sacado. Y son harto igual, son como sobre 20. Sí, hubo un montón. Sí, a ver, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 36 juegos, yo cuento. Así que va harto título, Caleta. mucha gente participando. Esta instancia sirve bastante, no solamente para sacar prototipos de juegos de que posiblemente tu estudio pueda sacar a futuro, sino que también para interiorizarse un poco sobre el desarrollo de videojuegos. En una actividad, en un Sí. jam que dura 2 días, son seguidos, son 48 horas. Y que obviamente puedes sentir todo lo que consiste en un desarrollo de un videojuego. Nosotros con Fuani tuvimos la oportunidad de participar en algunos, pero este año estaba un poquito agotado, ¿no? Como que no superaba. Y esperamos en la siguiente, con una edición física, ya volver. Esperamos que con el tema de la pandemia pasándose, ya podamos volver a participar en este tipo de instancias. ¡Ay! Justamente se cayó Tenegan. Tenegan, te perdí. Aquí estoy, aquí. Ah, se te cayó la Hola. cámara entonces. Ahí sí. Que se fue, justo Estamos está. volviendo a ser como antes. Sí, pero justamente no había mostrado la cámara. Así que ahí, eso lo dejamos al respecto. Se pueden meter en la página de Global Game Jam, globalgamejam.org, para disfrutar de los títulos que están disponibles. Ahí pueden revisar si que son para PC o para móviles, etc. Pero eso, los dejamos invitados Correcto. para que puedan probar los juegos. Sube. Y ya con eso cerramos entonces nuestra edición número 27 de la Cuatrifuerza, el No Fuercen Tampoco en homenaje a los NFT. Muy bien. Así que los dejamos invitados para que nos puedan seguir en nuestro sitio paua.cl o paua.cl, donde pueden encontrar noticias, artículos, reseñas, todo lo que estamos sacando durante este periodo de verano. Se vienen reseñas bastante interesantes que estamos trabajando al respecto. Y obviamente nos pueden visitar nuestras redes sociales como paua.cl o paua.cl, dependiendo de la red social. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Súper. Ahí más detalles también. Pueden ver el Linktree que tenemos en los enlaces que ponemos en Instagram, donde pueden encontrar las noticias que colocamos más interesantes al respecto. Metaru, lo pueden encontrar como Metaru PX en todas partes, Tenegan. Tenegan, arroba Tenegan en todos lados. Y con eso nos despedimos por esta semanita. Recuerden que vamos a tener nuestro próximo programa o el 14 o el 16, lo vamos a confirmar. Che, Pero vamos a ver. vamos a ver al respecto, pero ahí vamos a estar anunciándolo. Así que eso, chicos, estamos hablando. Nos vemos en 2 semanitas más. Chau, chau. ¡Chau!